Continuando entonces el desarrollo del año litúrgico, hoy quiero hablar con ustedes sobre la Cuaresma. Es el tiempo de conversión, de oración, de penitencia y de limosna, que también debe acontecer en el interior de nosotros. No se dirá el Gloria hasta la noche de la Pascua. Esos himnos de alegría quedan guardados en el corazón para el tiempo entonces pascual. Se conserva este tiempo tan rico y se aconseja también rezar el Vía Crucis cada día, o al menos los viernes, para unirnos a la pasión del Señor y preparar nuestra conversión con mayor profundidad. Luego vendrá la Semana Santa, llamada también la Semana Mayor, y dentro de ella el Triduo Pascual. Este tiempo para acompañar y unirnos a Cristo, sufriente que sube a Jerusalén para ser condenado y morir por nosotros. Es tiempo de leer la Pasión con mayor profundidad, descrita por los evangelios, y así sintonizar con los sentimientos de Cristo y adentrarnos en su corazón y acompañarlo realmente en su dolor. Cuán importante realmente es vivir este tiempo también para nosotros, pidiendo perdón por nuestros pecados. Estos días no son días para la playa, para la diversión mundana, como lamentablemente a veces lo hacemos. En esta Semana Santa, para vivirla en nuestras comunidades, junto a la comunidad cristiana, se propician los oficios divinos, rezando, meditando los misterios de nuestra salvación. Jesús sufre, padece, muere por nosotros, para salvarnos, para reconciliarnos con el Padre y así ganarnos el cielo para cada uno de nosotros. Luego vendrá el tiempo de la Pascua. Es otro tiempo realmente riquísimo para celebrar con gozo y alegría la profundidad de la resurrección del Señor. Es la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Dura 7 semanas la Pascua. Dentro de este tiempo se celebra la Ascensión, donde regresa Cristo a la casa del Padre para dar cuenta de su misión cumplida y recibir del Padre el premio de su fidelidad. Concluye este ciclo de Pascua con Pentecostés. La Iglesia ahora se convierte en una iglesia misionera, llevando el mensaje de Cristo por todo el mundo. Y entramos en el tiempo ordinario, ¿verdad? Termina la Navidad, comienza este largo tiempo que luego se rompe después de la Navidad con el inicio de la Cuaresma y nos acompañará hasta la última semana, que será el domingo 34, con la solemnidad luego de Cristo Rey. Que podamos realmente, queridos hermanos, vivir este ciclo de lecturas, vivir estos acontecimientos tan importantes para nuestras vidas, pero que no solamente sea un tiempo cronológico, se convierta en un kairos, en un acontecimiento. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.